Sí, estamos listos. ¿A qué cámara voy? ¿Cámara qué? Cámara 4, muy bien. No, cámara 1, 2, 3 y 4. Perfecto, muy bien, estamos listos. Sí, nada más que sabes que vestuario, no me encantó esta camisa. Ojalá podamos tener otra camisa para la siguiente semana, ¿no? Sí, ahí te lo encargo, porfis, ¿no? Yo creo que no está complicado conseguir una camisa, ¿verdad? Digo, pues, siendo talento, ¿no? ¿Al aire en cuánto? En 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos, mis queridos descarados? Bienvenidos a El Noti Descarado, un espacio de noticias LGBT. Sí, en este momento, como en muchos otros de mis videos, se acaba de salir una señora que dijo, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Otro chavito que no tiene ni idea, que la homofobia, Y creo que un señor que no supo cómo es que le dio el clic aquí, ya le está preguntando, oye sobrino, tú que le sabes a los sistemas, quítame esta vieja de aquí. Pero no importa, mis queridos amigos, bienvenidos a este, su noticiero homosexual, porque de verdad necesitamos cada vez más espacios. En esta nueva sección de su canal de preferencia, por supuesto, vamos a discutir las notas LGBT de la semana. Pero bueno, mis queridos amigos, no tenemos cámara 1, solo cámara 3, perfecto, pues bien, nos dirigimos a la cámara 3. Comencemos con su Noti Descarado. Así es, amigos, el día de hoy estamos celebrando el Día de la Visibilidad Bisexual. Así es. Y es que este día se conmemora desde el año de 1999, gracias a la iniciativa presentada ese año por tres activistas norteamericanas. Y es así que hoy, a nivel global, conmemoramos este día. Por muchos criticado, pero por otros más practicado. En otras noticias, el día viernes, el actor y conductor Jonathan Van Ness reveló que es VIH positivo. El actor, a quien en lo personal amo y adoro y es una de mis grandes inspiraciones porque pras, Jazz Queen, dice que espera con esta salida, con esta muestra, con esta apertura de su enfermedad, romper con los estigmas que se tienen en torno a los VIH positivo y a las personas que viven con SIDA. En otras noticias, noticias fundamentales e interesantes del golgorio LGBT de la Ciudad de México, específicamente de la L del LGBT, o sea, de las lesbianas. Y es que sigue la mata dando con el tema de la Verónica Castro y la señora Yolanda Andrade. Y sabemos que señora porque dice que se casó en las Amsterdams. Miren, este sigue siendo un tema que da de qué hablar. Porque una que sí, la otra que no, la otra que sí quiso decir, la otra que no quiso salir del closet, pero pues que la sacaron. Y en fin, este tema sigue y sigue dando y alimentando a todas las revistas amarillistas de este país en las que les encanta sacar los trapitos al sol de las personas. En este noticiero no juzgamos a nadie, pero sí creemos que la decisión de salir del closet es personal y que absolutamente nadie, pero nadie, puede obligarte a hacerlo. Y otra de las personas que nos salió con la noticia de que sí, pero que siempre no, fue la actriz Silvia Navarro, quien hace unos días compartió una foto con una amiga donde dijo, ella es la mica y la amo. ¡Ah! El mundo enloqueció, las lesbianas de México estallaron en emoción y sobre todo algunas más maduritas, por ejemplo yo que la vi cuando seas mía y me enamoré de ella, pero ese no es el caso. El punto es que Silvia Navarro, después de ver el impacto que causó en todas las redes sociales y donde incluso amigos la felicitaron y donde incluso amigos del medio la felicitaron por haber salido del closet, dijo no, siempre no. Es que fíjense que era una broma, no, la verdad es que no es cierto, yo la quiero, es mi amiga. Nos calmó a todas y nos dijo, aquí no hay tema LGBT del cual hablar, pero yo los amo a todos. ¿Verdad o mentira? Solo el tiempo lo dirá. En noticias de los espectáculos, como si todas las demás no hubieran sido, el día de ayer se llevó a cabo la entrega número 71 de los Emmy Awards, premiación que nos dejó con varios momentos bastante interesantes y que merecen mucho la pena recordar en, por supuesto, el Noti Descarado. Fue el emotivo discurso de Patricia Arquette, quien al momento de subir y agradecer por su premio, también recordó a su hermana Alexis Arquette, que ha sido una de las principales activistas trans en Hollywood. Y por supuesto, uno de los momentos favoritos de toda la comunidad LGBT fue cuando coronaron a RuPaul's Drag Race como el mejor reality show de la televisión. Otra de las noticias del fin de semana fue, por supuesto, lo que sucedió en el estado de Yucatán, donde específicamente se llevó a cabo la cumbre de los Nobel de la Paz, donde nuestro querido Alex, activista Alex Orue, reclamó que la organización y personal de seguridad le impidieron la entrada a participar en el encuentro que se realizó en la ciudad de Mérida. Diferentes activistas de la Ciudad de México, influencers e incluso youtubers levantaron
alzaron la voz para hacer que mínimo esto se hiciera evidente. Y es que es bastante difícil de creer que en un lugar precisamente como Yucatán, donde se le han negado los derechos humanos a la comunidad LGBT, se lleve a cabo tan increíble evento. Y es así como llegamos al final de este su Noti Descarado. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias y si pueden hacernos el favor, suscríbanse al canal, compartan en nuestras redes sociales que en este momento aparecerán aquí abajo en un cintillo y por qué no, denle like a este video. Yo soy su amiga, su compañera, su confidente, su querida amiga Diana de Descarados y nos vemos en la próxima entrega de tu Noti Descarado.